El modelo estrella, que es el modelo más básico, ¿ya? Todo esto se va a hacer bajo código SQL. Ya, muy bien, entonces voy a crear una consulta. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya, ahí vamos a hacer lo siguiente, a ver. Vamos a crear una base de datos. Create database. Vamos a decirle, por ejemplo, DW, supongamos Norwin. Activo la base de datos. Ya, a ver, primero creamos una base de datos. Recuerda que un data mart, un data warehouse es una base de datos. Estoy creando mi base de datos. Ya, estoy activándola. Ya, voy a empezar creando las dimensiones. Ya, en las dimensiones generalmente tienes que considerar los atributos, los campos más relevantes. O sea, tanto en las dimensiones como en la tabla de hechos, debes considerar los atributos más relevantes, los que te van a servir para más adelante hacer un proceso de análisis. ¿Está bien? Es decir, por ejemplo, yo quiero crear una tabla, una primera dimensión que contemple a la tabla, supongamos, clientes. Mira. Para un proceso de negocio te podría servir todos esos campos. Está bien. Pero para un proceso de análisis, toma de decisiones, de repente me podría servir solamente el código de cliente, por ahí por un tema de identificación, nombre, el contacto y ciudad, supongamos. ¿Para qué? Para saber más adelante, por ejemplo, los clientes que habitualmente me compran, de dónde son. ¿Para qué? Para que más adelante, si tenemos alguna campaña, por ejemplo, enfocar a esos clientes de esa ciudad. ¿Me dejo entender? ¿De acuerdo? Tú tienes que considerar de esa lista de campos que existe, ¿cuáles son los campos más relevantes? ¿Está bien? ¿Estamos? Ya. Por ejemplo, de prueba voy a considerar 3, 4 campos, no más. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, a ver, voy a crear una primera tablita, ¿ya? Creamos una primera tablita llamada, por ejemplo, dimensión de cliente. Una primera tabla llamada dimensión de cliente. ¿Ya? Si no, vamos a ponerlo todo junto. ¿Ya? Dimensión cliente. El primer campo, a ver, por ejemplo, le digo customer para. Solamente por un tema de identificación. Mira, quiero, por ejemplo, estoy considerando mi primera dimensión cuya fuente de datos va a ser esta tabla. Por lo tanto, mi tabla va a tener algunos campos, nada más. Y considero que el primer campo que voy a usar va a ser este campo. Customer ID. En tu nueva base de datos, en tu data warehouse, si puedes, si deseas, consideras el mismo nombre. Si deseas, le pones otro nombre, no hay ningún problema. Lo que sí es importante es el tipo de datos. ¿Ya? Por ejemplo, en mi nueva tabla podría servir acá código, empresa, dirección y ciudad, así. Pero lo que debo de considerar son los tipos de datos. Eso sí es relevante. ¿Ya? A ver, por ejemplo. Acá, Customer ID. ¿Qué tipo de datos es ese campo? A ver, ayúdame, arrebata ese campo, ¿qué tipo de datos es? ¿Cómo verificas? SP-GEL. Y el nombre de la tabla.
Bazán. Es un char, ¿no? Así es un char o un N-char. N-char, ¿no? Ya, entonces mira. Acá voy a darle N-char. ¿Está bien? N-char. O sea, por ahí, ¿cómo sé? Mira acá, acá verificas. SP-gel. Le digo acá, por ejemplo, clientes. Acá está, mira. ¿Sí o no? N-char, ¿y qué más? De longitud 10. La longitud puede ser, debe ser mayor o igual. No debe ser menor. Si es menor, obviamente al momento de cargar datos se van a recortar, pues. ¿Está bien? O sea, va a eliminar algunos datos. Por eso lo ideal es que sea la longitud que sea mayor o igual. 10. Ya. Defino como llave primaria. Ya está. El segundo campo, por ejemplo, voy a considerar el nombre de la compañía. El nombre de la compañía, ¿qué tipo de datos es? N-barchan. N-barchan. ¿Cuál es la longitud? ¿Cuál es la longitud? 80. 80. ¿Qué más? El otro, por ejemplo, voy a considerar, supongamos, la ciudad. N barchan, ¿qué longitud es? Ciudad, longitud 30. ¿Está bien? Puede ser mayor o igual, ¿ah? ¿Eh? Y el último, supongamos país. N barchan, en este caso de longitud 30 también, ¿ya? A ver, 30. Ya está. Ahí está, muchachos. Estoy creando la dimensión cliente considerando los atributos más relevantes: código de cliente, nombre de compañía, ciudad y país. El tipo de datos tienes que considerarla igualito. Si más adelante, ojo acá, tú podrías decir, oye, pero esta es la como un curso de segundo ciclo, ¿no? La cierta parte se parece mucho. Donde tú vas a encontrar la diferencia con respecto a los cursos previos de base de datos es donde ya acá manejamos herramientas de minería de datos, pues. La primera parte donde implementamos nuestro Data Warehouse es código SQL, porque es una base de datos. Solamente tienes que considerar cuáles son los atributos más relevantes. Algo más. Por ahora, por ser la primera clase de este tema, estoy considerando los tipos de datos de la misma manera como está en la estructura de la base de datos de negocio. Pero si por ahí hubiera algún problema, obviamente vamos a ver cómo se soluciona eso. Es decir, de repente yo hago un análisis y considero que en la base de datos de negocio el tipo de datos es incorrecto. No debería estar así. Entonces, al implementar mi Data Warehouse, necesito modificar esa estructura. Entonces, tengo la posibilidad de cambiar el tipo de datos. Pero cuando voy a cargar datos, se van a presentar problemas. Y ahí vamos a usar algunos componentes que se van a encargar de solucionar el tema. ¿Ya? Por ahora, es el mismo tipo de datos. ¿Ya? ¿Qué más? Esa es la primera tablita. La segunda. Creamos una tablita llamada dimensión, por ejemplo, empleado. Para la dimensión empleado voy a considerar el primer campo, Employee ID. ¿Qué tipo de datos es, por favor? A ver, Angie, ¿qué tipo de datos es el código de empleado?
Palomino, ¿qué tipo de datos es? El código de empleado. IN. Primary key. Llave primaria. ¿Qué más? Voy a poner, mira, por ejemplo, para el tema de empleados, employee, ¿no? Mira, para la tablita de empleados, mira, para la tablita de empleados tengo el código de empleado, ya está. Ahora, pero por ejemplo, yo voy a juntar en un solo campo, voy a juntar el apellido y el nombre. Ya, cuando hago una carga de datos, voy a decirle que en un solo campo aparezca el apellido y el nombre. Por ejemplo, ¿ya? Entonces quiere decir que acá voy a considerar, supongamos, un campo que diga nombre, nada más. Nombre, ¿qué tipo? N bar char, ¿verdad? La longitud, sumo los dos, ¿cuánto sale en promedio? 60. Bueno, le puedo dar un valor mayor, por ejemplo, 80. Tiene que ser mayor o igual, pues. Si es menos, obviamente al cargar datos se van a recortar. ¿Está bien? Se van a borrar, ¿no? ¿Qué más? Supongamos el título. N bar chan. Vamos a considerar el título de longitud 50. Longitud 60, ¿no? ¿Qué más? La ciudad. N bar chat de longitud 30. Y por último, país, también de longitud 30. Ya, a ver, miren por favor, ahí tenemos dos tablitas, dos dimensiones, cliente y empleado. Como ejemplo, claro, para un empleado bastaría en realidad su código y su nombre y listo, ¿no? En cambio, para clientes sí necesito identificar mayores características, ¿no? La ciudad, el país, para que más adelante para saber hoy ese cliente, los clientes que habitualmente me compran, ¿de dónde son? ¿Para qué? Para de repente tomar una decisión y enfocar una campaña de ventas a los clientes de un determinado, de una determinada ciudad. Para eso me sirve, ¿no? Para tomar decisiones. En cambio, para un empleado solamente un tema de identificación, pues código y bueno, el nombre, ¿no? ¿Está bien? Ya. Supongamos esas dos dimensiones. Había considerado, comenté que todo Data Warehouse debe tener una dimensión de tiempo, de fecha. ¿Está bien? Es trascendental. Si ustedes han visto todos los sistemas o la mayoría de los sistemas que han elaborado, han trabajado en diferentes ciclos, maneja fechas, que es relevante. Está bien, con mayor razón para un proceso, para un tema de análisis. ¿Ya? Entonces, a ver, voy a crear acá una dimensión. Una dimensión fecha o tiempo. Ya, pero miren acá, un pequeño detalle acá. Quiero por favor que lo analicen y si hay preguntas, consulten. Miren, la fuente de datos, miren acá. La fuente de datos para esta dimensión cliente va a ser esa tablita, ¿sí o no?
¿Está bien? La fuente de datos para esta dimensión empleado va a ser la segunda, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero ahora si voy a declarar una dimensión fecha, en mi base de datos Norwin yo no tengo una tabla fechas. No hay una tabla fechas. Puntualmente no hay una tabla, ¿sí o no? Ya, la única tabla que me provee información, por ejemplo, de la fecha de la venta es la tabla pedidos. Mira, en la tabla pedidos tengo un campo que dice fecha de la venta. ¿Está bien? O fecha de pedido. ¿Está bien? Partiendo de ese campo, voy a obtener mayores características de la fecha. Ahí en ese campo solamente se registra el día, mes y año. Pero considerando ese campo como fuente de datos, voy a obtener mayores características, mayores detalles. Por ejemplo, el día, el mes, el año. Supongamos el día de la semana, el nombre del día de la semana, etcétera, etcétera. ¿Está bien? ¿Sí? A partir, solamente tomando como fuente de datos ese campo. Por lo tanto, la fuente de datos de la dimensión fecha va a ser la tabla pedidos. Pero no todos los campos, solamente él. ¿Está bien o no? Ya, entonces vamos a poner acá. Fecha ID. La fecha ID. Pero no tengo un campo que diga fecha de la venta, un código de la fecha. No hay nada. Porque precisamente no hay una tabla fecha. Entonces, esa fecha ID simplemente que sea un código que se comporte como llave primaria. Entonces, le voy a decir acá un IN. Primary key. Coma. Ahora, ahí recién, ojo, este primer campo va a ser la llave primaria. Ahora, el segundo campo donde voy a identificar mayores características de él va a ser la fecha del pedido. Por ejemplo, acá voy a poner fecha. Date, time. Coma. O sea, mire acá, por favor. La fuente de datos de este campo va a ser order date. ¿Está bien? Y pero de este primer campo, ¿qué será? Eso lo voy a autogenerar, ¿ya? ¿Estamos? A ver, analicemos acá, por favor. Mira, si yo verifico un momento, si yo verifico clientes, mira. A ver, analizamos. La fuente de datos para esa dimensión cliente va a ser customers, clientes. ¿Y cuáles son los campos? Mira, código de cliente, nombre de compañía, ciudad y país. Solamente esos cuatro campos, ¿sí o no? Algo similar ocurre para la dimensión empleado. Para la dimensión empleado también tengo, mira. Para la dimensión empleado también la fuente de datos va a ser el código. Ya, estos dos campos se van a juntar para el campo nombre. Título, ciudad y país. ¿Está bien o no? Ya, ahora, pero para fecha. Para fecha, en este caso va a ser. Para la dimensión fecha. La fuente de datos va a ser pedidos. Pero no tengo un campo para fecha ID, porque simplemente va a ser la llave primaria y eso lo voy a autogenerar. La fuente de datos de ese campo fecha va a ser order date. ¿Ya? Bien. Ahora, a raíz de ese campo, por ejemplo, voy a obtener el año. IN. ¿Está bien? Obtengo el año a raíz de él. ¿Qué más? De repente obtengo el mes.
¿Qué más quiero obtener? El nombre del mes. El nombre del mes. Mira, a raíz de él nada más, ¿no? Voy a obtener el año, el mes, el nombre del mes. Acá, como tú ves, no hay un campo que diga nombre del mes, nada. En función de la fecha. Todo eso se va a generar en función de este campo. Ya, nombre del mes. El nombre del mes, vamos a darle acá un varchar. Ya, un varchar, por ejemplo, de longitud, creo yo, no pasa de 20, ¿no? 20. Ahora, el día. O sea, del 1 al 31. ¿Qué más? El día de la semana. El día de la semana, del 1 al 7. ¿Está bien? Y además, el nombre del día de la semana. En este caso, el nombre del día de la semana va a ser un varchar, creo yo, no pasa de 15. Salvo que me equivoque. Ya está. Mira. Para esta dimensión, la fuente de datos va a ser pedidos. ¿Está bien? Ese primer campo va a ser simplemente la llave primaria, que lo voy a autogenerar. ¿Ya? Solamente tengo la fuente de datos de fecha, nada más. ¿Sí o no? Pero el resto, el año, mes, el nombre, el mes y todo ello va a salir de esa fecha. O sea, no es que en la base de datos de negocio necesariamente tenga que tener varios, los mismos campos. No necesariamente. ¿Ya? Al menos para fechas. Sucede así. Fíjate, en un proceso de negocio, cuando tú procesas una venta, ¿qué sale? El día, mes y el año, nada más. Pero para un proceso de análisis ya tienes mayores características, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Ahora, hasta ahí voy a considerar esas tres dimensiones, ¿está bien? Ahí está, ¿ya? Ya, muy bien. Ahora voy a crear la tabla hechos. Vamos a decirle acá, por ejemplo, FAC ventas. Ventas. Ya, ¿está bien? Ya, mira ahora, ojo, voy a elaborar la tabla FAC ventas, la tabla hechos. Ya, ustedes saben que toda venta tiene un código, ¿sí o no? Ya, pero ese código es autogenerado, ¿no? Toda venta tiene un código que se va autogenerando, ¿verdad? Ya, entonces para eso yo voy a poner acá un campo que diga venta ID. Código de la venta. Como podrían haber muchísimas ventas, muchísimos registros, vamos a poner un begin, un entero largo. Está bien definido como llave primaria. Pero voy a hacer que este campo sea autonumérico. ¿Cómo se hace que un campo sea autonumérico en MySQL? Auto guión bajo increment, ¿no? En Oracle. En Oracle, ¿cómo haces que un campo sea autonumérico? Salas. ¿Ah? Alessandra. ¿Cómo hacemos que un campo en Oracle sea autonumérico?
no hay una propiedad, así como en MySQL. Tú tienes que crear una secuencia. Ya, acá en SQL Server es Identity. Identity es la propiedad que hace que ese campo sea autonumérico. Ya, ese va a ser el campo, la llave primaria de esa tabla hecha. ¿Está bien o no? Ya, perfecto. Pero ahora, ¿cuál va a ser la fuente de datos de esa venta, de ese pedido? Va a ser el primer campo, que va a ser el código del pedido. Ya, el código del pedido. Entonces acá le digo, order ID. Order ID de tipo entero, coma. Ya, mira, ojo, este campo corresponderá obviamente a él. Esa es mi fuente de datos. El primero será autonumérico. Ahora, pero ¿cómo identifico? ¿Cómo le digo que mi fuente de datos para esa tabla hecha va a ser pedidos? Identificando el código del pedido. Ya, ¿está bien? ¿Qué más? Necesito identificar, mira, en lo que es pedido, o sea, pedidos que son las ventas. Ya está, el código del pedido, listo. Pero ahora necesito identificar, pues, a quién he vendido. ¿Quién ha vendido? Código de cliente y código de empleado. ¿Sí o no? Precisamente en la parte superior tenemos un campo que identifica el código de cliente y un campo que identifica el código de empleado. ¿Verdad? ¿Está bien? Entonces acá le digo, Customer ID de tipo nchar de longitud 10. ¿Está bien? Ahora, en esta tabla hechos hemos comentado que toda tabla hechos va a estar vinculada a las dimensiones. Entonces, a través de este campo yo tengo que vincular a cliente. ¿Sí o no? Y lo mismo habrá que enlazarla con empleado. Entonces, acá le digo reference. Reference. Acá le digo dimensión cliente. Paréntesis y el campo del mismo nombre. Customer, el campo que corresponde a la llave primaria. El otro, Employee ID. En este caso es de tipo entero. Reference. Acá identifico a la dimensión. A la dimensión empleado y el campo definido como llave primaria, Employee ID. ¿Está bien? Ya. Hasta ahí, fíjate por favor que ventas estoy vinculando con quién, con cliente y con empleado, ¿sí o no? Pero toda venta tiene que identificar precisamente la fecha de la venta con las características que hemos definido, ¿verdad? Entonces hay que enlazarla con fecha ID. Entonces acá le digo, fecha ID. Fecha ID en este caso será de tipo entero. ¿Está bien? Y lo vinculo. Reference. Acá le digo dimensión fecha.
fecha ID. Ahí, muchachos. A ver, ¿qué faltaría ahí, por favor? Si yo borrar el punto y coma, digo la coma, todavía no lo ejecuten, ¿ah? Ya, supongamos hasta ahí, todavía no lo ejecutes. ¿Estaría bien definida mi tabla hechos? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? No lo ejecuten todavía. ¿Qué falta? Que ese código ejecuta, funciona, sí, ok. Pero para lo que hemos estado comentando en el marco teórico, ¿estaría bien definido mi tabla de hechos? Hasta ahí no creo que haya problemas con el código, por lo tanto ejecuta. Pero considerando lo que hemos comentado en el marco teórico, ¿estaría bien definido, estaría bien la estructura de mi tabla de hechos o qué falta? A ver qué falta, rebata. Tiraste de roche, rebata. Ya deprimida. Ya me perjudicaste toda la semana. Me deprimo, no voy a almorzar. Lisette, ¿qué opinas? ¿Qué falta? Raúl. ¿Qué falta? La pasa. Nada. En una de las diapositivas había tres pasos para crear un datamar, decía. Primero, paso uno, crear las dimensiones. Paso dos, crear la tabla de hechos. Y el paso 3, hay que crear las medidas. Había comentado que tiene que haber por lo menos un campo medible. Y ese campo medible sí o sí debe ser un campo numérico. Porque así como está, ¿qué puedo medir? Nada. ¿Está bien? Tiene que haber una unidad, un campo medible, por lo menos un campo numérico. ¿Está bien? ¿Estamos? Necesariamente, si no ese data warehouse no te va a servir de nada. Ya, muy bien. Ahora mira, pregunto, pero mira, si mi fuente de datos de esta tabla va a ser la tabla de pedidos, esta tabla de pedidos va a ser la fuente de datos para ventas. Obviamente de los 12 campos en promedio que hay ahí, solamente estoy considerando algunos, ¿no? 1, 2 y 3, nada más. ¿Sí o no? ¿Está bien? Pero ahora, ¿hay un campo numérico ahí? ¿Hay algún campo numérico? Creo yo, no, ¿no? No hay, ¿no? Precisamente lo que pasa es que el campo numérico precisamente está en la tabla detalles de pedido. Acá, porque en detalle de pedido es donde tengo el precio de cada producto, ¿no? La cantidad del número de unidades vendidas, el descuento, etcétera. ¿Está bien o no? Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Si va a haber una unidad medible, entonces no, en la tabla pedidos no tengo un campo numérico, entonces quiere decir que para esta tabla hechos, la fuente de datos va a ser pedidos y detalles de pedido. Dos tablitas. ¿Está bien o no? La fuente de datos para esta tabla hechos va a ser pedidos y detalles de pedido. En este caso, por ejemplo, yo quiero obtener el precio por la cantidad. ¿Está bien? O sea, quiero obtener el monto. ¿El monto qué será? La suma del precio por la cantidad. Bueno, no consideremos descuento, supongamos precio y cantidad.
¿Está bien? Entonces acá voy a poner un campo medible, coma, y acá le digo monto de tipo moneda, money. Por lo menos ahí tengo un campo medible. Monto. ¿Y qué será el monto? La sumatoria de precio por cantidad. Bueno, no voy a considerar el descuento. Ya, muy bien, muchachos. A ver, hasta ahí lo que has hecho es crear un data warehouse, o sea, un data mart bajo el modelo, exclusivamente bajo el modelo estrella. En resumen, ¿qué hemos hecho? Hemos analizado la información que teníamos, ¿está bien? Y hemos considerado los campos relevantes para cada dimensión y además para la tabla de hechos. Y como tú ves, todo es basado en código SQL. Porque finalmente un data warehouse, ¿qué es? Una base de datos. ¿Y cómo elaboro una base de datos? Con código. ¿Está bien? Ya. Obviamente, si tú deseas, puedes comprobar, elabora el diagrama. Acá debería aparecer ya la base de datos que hemos creado. Si no aparece, actualiza la carpeta. Y acá tengo la base de datos llamada DW Norwin. ¿Sí o no? Voy a crear un diagrama sobre él, elaboro un diagrama y ya las tablas deben estar vinculadas. Mira, ese es el modelo estrella, muchachos. Lo más sencillo, es el más sencillo. Mira, tiene la dimensión empleado, la dimensión cliente, la dimensión fecha. Esta dimensión fecha es relevante, por favor, recuerden. Si no hay fecha, en realidad en muchos casos pierde importancia tu data warehouse y tu tabla de hechos. Esta tabla de hechos vinculada, todas vinculadas con las dimensiones. Es el eje central de él. Ese es el modelo estrella. Hasta esa parte, el data warehouse ha sido elaborado a nivel de estructura. Obviamente, ahora lo que necesito hacer es la carga de datos. Voy a cargar datos de la base de datos Norby a mi base de datos nueva, a mi data warehouse. Pero obviamente solamente considerando los campos que forman parte de mi nueva base de datos. ¿Y cómo voy a manejar eso? Generalmente todo eso se maneja bajo el proceso ETL. ¿Y qué es ETL? Un proceso de extracción, transformación y carga de datos. ¿Está bien o no? Y este proceso se va a encargar de identificar a tu fuente de datos, si es posible hacer una transformación de tipos de datos y además cargarla. Extracción, transformación y load, carga de datos. ¿Y eso cómo lo vas a hacer? Bueno, hay dos modos. Con código SQL, o si no, con algunas herramientas interactivas que obviamente lo estaremos viendo en la próxima sesión, ¿no? De herramientas, o si no, simplemente componentes.
Ya, ¿me dejo entender? Estamos, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco del tema de ETL, cómo hacer carga de datos con código SQL. ¿Y cómo hago una carga de datos con código SQL? Ustedes recordarán a través del código insert. Nada más que es un insert. ¿Está bien? ¿Estamos? De ahí todavía nos falta obviamente manejar herramientas, componentes. ¿Ya? Veamos a ver. Entonces, ya teniendo esa estructura, veamos cómo hacemos la carga de datos. ¿Ok? ¿Sí? ¿Quedó claro, por favor? ¿Lizeth, dudas? ¿Todo bien? ¿León? Ya está. León está fresco, ¿no? Pues sí, ¿ah? Ya, veamos a ver acá. Momento. Ya, muy bien. Si gustas, mantienes el diagrama, si no lo cierras, no hay problema. Ya. Ya. Carga de datos. ETL. Ya, muy bien. A ver, para ello simplemente acá le digo, insertamos en la dimensión cliente. Voy a insertar datos en la dimensión cliente. ¿Cuáles van a ser los campos? Select. En este caso, recuerda que para la dimensión cliente, la fuente de datos es customer. ¿Cuáles son los campos? Uno, código de cliente, customer ID, coma, ¿qué más será? Nombre de compañía. Recuerda, hay que considerar los mismos campos. Nombre de la compañía, ciudad y país. ¿Está bien? Estoy considerando, mira, estoy cargando datos en la dimensión clientes. Pero ¿cuál es la fuente de datos? Código de cliente, nombre de compañía, ciudad y país. Ahora, ciudad y país. From. ¿Está bien? From. Ahí identifico a la base de datos Norwin. Punto DBO, que es el esquema de base de datos. Punto. Y la tabla, casa. Ahora sí, insertamos. Ya tengo la carga de datos en la dimensión cliente, cuya fuente de datos es customer de Norwin. ¿Está bien? Y en este caso ya tenemos 91 filas, 91 clientes, ¿no? Ya, muy bien. Ahora para la otra tablita.
insertamos, está bien, en la dimensión empleado, select employee ID, el primer campo, employee ID, el segundo campo, ¿cuál es? ¿Cuál es el segundo campo, León? Nombre, ya, pero para eso, para empleados, el nombre va a concatenar apellido y nombre. ¿Está bien? Entonces acá le digo, last name. Last name, ¿no? Más, concateno un espacio, más first name. Ya, el segundo campo voy a concatenar nombre y apellido y nombre. ¿Qué más? ¿Qué más me pide? Empleado, título, ciudad y país. Ya, título, ciudad y país. From Norwin. DBO.employees. Ya tengo ahí 9 empleados. Nueve empleados, ¿está bien? ¿Está bien o no? Ya, muy bien. Ya, ahora quiero hacer la carga de datos para la dimensión fecha. Ya, mira, para la dimensión fecha, el primer campo lo puedo autogenerar, perfecto. Para la fecha, va a ser la fecha de la venta. ¿Cómo obtengo el año? Con la función year, ¿no? Año. El mes. La función, el mes obtengo con month. ¿Está bien? El día con la función date. Pero ahora el problema se va a presentar para estos campos. Nombre del mes. Bueno, acá en SQL hay una función dateName. Pero a mí me interesa que obtenga el nombre del mes, pero en castellano, en español. Ahora, para evitar configuraciones y todo ello, tú lo que puedes hacer es crear tu propia función. Una función que te retorne el nombre del mes. Que te retorne el nombre del mes en función del número. En función del número de mes. ¿Me dejo entender? Una función que te devuelva el nombre del día de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves. En función del número del día de la semana. ¿Está bien? ¿Estamos? Entonces, para esos casos, tú tienes la posibilidad de crear tus propias funciones. ¿Está bien? Ya. A ver, veamos. Vamos a crear acá una función. Creamos una función, por ejemplo, llamada f nombre mes. Se me ocurre, ¿ah? ¿Eh? Creamos una función f nombre mes. Ya. Esta función te va a devolver el nombre del mes. Pero para devolver el nombre del mes necesito pasarle como parámetro el número de mes.
Entonces, los parámetros es con la arroba. Arroba mm, se me ocurre un parámetro de tipo entero. ¿Está bien? Pero ¿qué es lo que va a retornar? Le voy a decir que retorne, returns. Que retorne un bar chart de longitud, por ejemplo, 20. Ya, ahí lo que estoy haciendo es crear una función f nombre mes con un parámetro entero, donde esta función te va a retornar una expresión de tipo bar chart de longitud 20. ¿Está bien? Ya. Ahora, obviamente, vamos a decirle que esa función empiece aquí. Begin. Inicio. Ya. Acá, por favor, voy a declarar variables. Declare. Voy a declarar una variable meses. Pero una variable meses de tipo table. ¿Por qué? Porque necesito guardar dos valores, el número de mes y el nombre del mes. Una variable de tipo table. Para eso, entre paréntesis le voy a indicar el número de tipo entero, coma y el nombre de tipo bar chart. ¿Está bien? Por ejemplo, ahí de tipo bar chart de longitud 20. Mira, estoy declarando una variable meses de tipo table, donde en esa variable meses voy a guardar dos valores, una expresión entera y un nombre. Ya. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a guardar en esa variable? Precisamente acá le digo insert. Insertamos en la variable meses los valores. Paréntesis, y ahí le voy a decir 1, coma, y por ejemplo acá le digo enero. Cierro paréntesis, apóstrofe, paréntesis. Coma, y acá repito, 2, febrero, y así. Cierro paréntesis, coma, 3, marzo. Ya, luego, mira acá, ojo, fíjate. Primero declaro una variable meses de tipo table con dos valores, una expresión entera y un valor, un bar chart. En esa variable meses guardo precisamente un conjunto de valores considerando esos dos tipos. La expresión entera y el texto. 1 enero, 2 febrero, 3 marzo y así. Para cada uno, ¿no? Hasta ahí tenemos una colección de datos en la variable meses. Ahora tenemos que retornar. Aquí aplicamos un return. ¿Qué es lo que vamos a retornar? Un select, mira. Select, retorno el segundo parámetro, es decir, nombre. Retorno el nombre. Donde en el segundo parámetro estoy guardando el nombre del mes.
Pero ese nombre que se va a retornar va a depender de algo, ¿no? Entonces mira, select nombre, que devuelva el nombre. ¿De quién? De la variable meses. ¿Está bien? Pero todo es en función del número. ¿Dónde? ¿Dónde? En este caso, el número, donde el parámetro número sea igual al parámetro que yo le voy a pasar. MM. Ya está. M. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma, mira, elaboro una pequeña función. Mira ahí, por favor, mira. Como ves, en resumen, elaboramos una función donde obviamente esa función me va a retornar una expresión de tipo texto, returVarChar. El valor que va a retornar va a depender del número entero, va a depender del número de mes. Entonces acá declaro una variable mes de tipo table con dos valores, el número y un texto. Y a través de un insert, insertamos en esa variable un conjunto de valores, respetando esa sintaxis, el número y el texto. Por lo tanto, en la parte final le digo que retorne el segundo parámetro, es decir, el nombre. ¿De quién? De la variable meses. Todo ello siempre y cuando el parámetro número sea igual al valor que le asigno. ¿Está bien? Estás creando tu propia función. Y eso mismo, de manera similar, podría ser para una función que devuelva el nombre el día de la semana. Ojo, todo eso lo estoy haciendo para que al cargar datos me pueda cargar el nombre del mes y el nombre del día de la semana en español. Ya, esa es una copia, ¿ya? Nombre, día de la semana. Voy a ponerle DD, ¿ya? De día, supongamos. ¿Qué valor me va a retornar? Una expresión de tipo máximo 15. Arroba semana. Arroba semana 1, primer día de la semana, Yanela. Primer día de la semana, no, domingo, claro. Ya, a ver ahí, por favor. Ahí está. Dos funciones. Nombre del mes y nombre del día de la semana.
Ya, está bien, ¿no? Ya tienes ahí las dos funciones. ¿Qué faltaría ahora? ¿Qué faltaría? Hacer la carga de datos, ¿no? Ya, hacemos la carga de datos, a ver. Necesito hacer la carga de datos. Ya hice la carga sobre dimensión de empleado, cliente y fecha ahora. Ya, a ver acá le digo, ¿no? Insertamos en la dimensión fecha. Select, ¿qué campos se van a insertar? ¿Qué campos requiere esa tabla? El primer campo, ¿qué es? La fecha, ¿sí o no? Fecha, el código de la fecha, ¿no? ¿Está bien? O sea, ya hice la carga de datos sobre clientes, sobre empleados. Ahora voy a cargar datos sobre la dimensión fecha. Entonces, el primer campo es fecha ID, de tipo de datos entero, definido como ID de primaria. Pero no tenemos un campo que represente a la fuente de datos para fecha ID. No hay. Entonces, esa fecha ID lo voy a autogenerar. Pero yo no quiero que salga la fecha 1, 2, el código, 1, 2, 3, no, sino que salga por lo menos algo que identifique la fecha. Por ejemplo, que salga la misma fecha, pero algo así como texto. ¿Me dejo entender? Quiero el fecha ID es el código. Quiero que ese código sea generado, pero no algo así como 1, 2, 3, 4, no, sino que identifique a la fecha. Así como de repente yo quiero, por ejemplo, generar tu código, pero quiero generar tu código en función de tus datos personales, en función de alguna característica de tu apellido, de tu nombre, sexo, etcétera. ¿Está bien? Ya, ahora yo quiero capturar la fecha, el código y la fecha en función de la fecha, pero como texto. O sea, de repente por ahí pues que capture el año, el mes, el día. ¿Está bien? Ya, entonces, para eso, a ver, primer campo, select. Ya, a ver, ¿cómo obtengo el año de la fecha? Con year. Y acá le digo el año y la fecha. Order date. El año. Ya, ¿cómo concatenas más el mes? El mes de la fecha. Order date. Más el día. Order date. ¿Está bien? Más el día. Coma. El siguiente campo. ¿Cuál es el siguiente campo? ¿Ah? Ya, el código es este. ¿El siguiente campo qué es? La fecha. Y esa fecha va a ser este campo, mira. Esa fecha va a ser... va a ser este campo. ¿Está bien o no? ¿Está bien? Y esa fecha va a ser acá, order date. Acá. Coma, order date. ¿Está bien? De ahí, ¿qué me pide? Luego de la fecha. Luego de la fecha, ¿qué me pide? ¿Cuál es el siguiente campo? Yanela, ¿siguiente campo? Fecha. Año, ya. ¿Cómo obtengo el año? Ya. Yeah. Order date. Pero ahora un pequeño detalle acá antes que siga. Acá mira, ¿qué va a pasar con él? Supongamos que yo en el año tenga 2000. Supongamos, ojo, voy a considerar que en la fuente de datos tenga
3, imaginemos, 3, 12, consideremos que sea día, mes y año. 2018, supongamos, ¿ah? Imaginemos que en un registro yo tengo esa fecha. Imaginemos, 3, 12 del 2018. Por lo tanto, en el primer campo, que es el código de la fecha, ¿qué va a hacer con él? ¿Qué haría? ¿Ah? ¿Qué haría? Una función year, ¿qué devuelve? Una expresión numérica. Month, ¿qué devuelve? También un número. Date, devuelve también un número. Por lo tanto, si yo le doy más, ¿qué va a hacer ahí? Va a sumar. Va a sumar 2018 más 12 más 3. Lo va a sumar. Pero yo quiero que lo concatene. Yo no quiero que sume, quiero que lo concatene. Entonces, para ello, para. Pero obviamente quiero que lo concatene. Entonces, para evitar que lo sume, acá tú le vas a decir, una vez extraído el año, le dices pon 10.000. Y para el mes, de la misma manera, pero para evitar que lo sume, si no quiero que lo concatene, por 100. Esa es la forma donde el sistema va a evitar que lo sume, sino ahora lo va a concatenar nada más. Pero ahora un pequeño detalle además. Ustedes saben que toda fecha, toda venta, pueden haber ventas en la misma fecha. ¿No? ¿Sí o no? Entonces, si este primer campo va a ser la llave primaria, necesito que sea un valor único, ¿sí o no? ¿Cómo hago que distinga y solamente considere, está bien, a una sola fecha? Si se repite, que se considere solamente a una. ¿Recuerdan esa función? ¿Cuál era la función en Oracle? Empezaba con D. Ajá. CT, ¿no? ¿Está bien o no? Ya está. Ya tengo el año. ¿Qué más? ¿Qué FIE? El año. El año. El mes. ¿Cómo tengo el mes? Mon. Luego del mes, ¿qué me pide Rebata? Me pide el nombre del mes. Ya, el nombre del mes, obviamente debemos de llamar a la función f nombre mes, que me devuelve el nombre del mes. Ya, f nombre mes. Pero para eso hay que mencionar el esquema, ¿ya? El esquema de la base de datos, ¿está bien? DBO. Ya, pero le debo de pasar un parámetro, mira, esa función requiere un parámetro. ¿Qué parámetro? De tipo entera, que retorne el nombre del mes. Coma, ¿de ahí qué me pide? Me pide el día, ¿está bien? Luego el día de la semana, ¿está bien? Para obtener el día es con day. El día, es decir, del 1 al 31. Del 1 al 31, ¿ya? Ya, para obtener el día de la semana, el día de la semana, day pan. ¿Está bien? Day par es para obtener el día de la semana. Le pasa como parámetro acá, el día de la semana, weekday.
coma, pero de un campo de tipo fecha, que obtenga el día de la semana de order day, coma, y el último que me pide. El último que pide, day par. De ahí pide el nombre del día de la semana, ¿no? Nombre del día de la semana. DBO punto llamo a la función. Nombre del día de la semana. Pero le paso como parámetro el número del día de la semana. Todo esto. From Norwin dbo.orders pedidos. Ahí está, mira. Tengo 480 registros. Fíjate, por favor, hay que considerar en el orden como está definida la estructura. Estamos insertando en la dimensión fecha primero el código. Y para hacer que el código represente algunas características de la fecha, estoy concatenando el año, el mes y el día. Precisamente para evitar que lo sume, lo multiplico por 10.000 para el año y por 100 por el mes. Luego la fecha, el año, mes. El nombre del mes llamo a la función, pasándole como parámetro el número de mes. Luego el día de la semana con day par, y luego el nombre del día de la semana, pasándole como parámetro la función que retorna el número del día de la semana. Todo ello tomando como fuente de datos la tabla órdenes pedidos. ¿Está bien, muchachos? Ya, mira, tranquilamente entonces yo puedo darle acá select asterisco from dimensión cliente. Ya, en la dimensión cliente ya tenemos el código, compañía, ciudad y país. En la dimensión empleado, ya está, tenemos los 9 empleados.
Y en la dimensión fecha, mira, en la dimensión fecha tenemos, mira, el código de la fecha. La fecha, mira, si tú das cuenta de la fecha, está cogiendo el código de la fecha, ¿no? Para que no sea un valor cualquiera, sino que algo que represente a la fecha. El año, el mes, el nombre del mes, el día, día de la semana, el nombre del día de la semana, etc. A ver, hasta ahí, no sé, pues, hasta ahí voy a guardar ya.